Desde pequeño en la Argentina, jamás imaginé la manera en que el Señor planeaba utilizarme. Dios me embarcó en la aventura de compartir las buenas noticias de salvación por todo el mundo, guiándome a cada paso y abriendo senderos. Esta es mi historia. Humíllense delante del Señor, y Él los levantará con honor. Luis, would you please come here? Please take a seat. So, hemos recibido una llamada telefónica de tu madre y nos contó que tu padre está muy enfermo. Lo tuvieron que llevar al hospital. ¿Qué sucedió? No nos dijo, pero sí quiere que vayas a casa inmediatamente, así que reservamos un pasaje en tren para que vayas. ¿Pero va a estar bien mi papá? Tu madre pidió que recemos por él. Vas a empacar pocas cosas. Te vamos a ayudar, ¿sí? Mi padre jamás había estado enfermo, hasta donde yo sabía. Sin embargo, tenía la certeza de que ya había partido. Vení, Luisito. ¿Dormiste bien? Sí, papá. Soñé que estábamos en las carreras de autos. Fue muy emocionante. ¿Podría llevarme algún día, papá? Claro, por supuesto. Hay un nuevo piloto, se llama Juan Manuel Fangio. Me gustaría ir a verlo. Dicen que es el futuro y es argentino. Leo Proverbios todos los días. Un capítulo por día, que se equivale a un mes, más o menos. Proverbios 4:23. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Muy bien. Es correcto. Muy bien. Quería recibir una buena noticia. ¿Una buena noticia como cuál? El Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Dios nunca me ha ayudado.
Dios permite esto? Nos arrojó una piedra. A algunas personas no les gusta nuestro mensaje. Creen que es demasiado bueno para ser verdad. Algunos no creen en Dios. O tal vez ese hombre está atravesando un sufrimiento en su vida. Para algunos es muy difícil creer en un Dios amoroso cuando hay tanto dolor en el mundo. Pero nos insultan. Yo era igual antes. No era muy religioso. ¿Qué cambió entonces, papá? Todo. Tuvo un nuevo propósito. ¿Por qué? Tu madre. Vi su fe, su amabilidad, su generosidad. Sí, papá. Tiene que hablarte, estás grande. Yo te quiero contar lo que... Luisito, te voy a contar cómo pasó. ¿Por qué murió mamá? Una mañana papá se fue muy temprano para una de sus obras en construcción y tomó mucho frío. Esa noche él se fue a la cama más tarde. Hace 2 días fuimos al hospital y nos dijeron que tenía neumonía. Pero que no había medicina porque la guerra agotó los suministros. Cuando el doctor me dijo que no había más esperanza, le pedí que lo trajeran a casa. Y ahí fue cuando pedí que te trajeran. ¿Cuándo murió? Hace apenas unas horas. Papito murió cantando. Coronas hay, coronas más allá, hay para ti y para mí. La palma de victoria. Después se dejó caer sobre la almohada y dijo, me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Gracias por venir. Siempre fueron de gran ayuda para nosotros. Por favor, Matilde. Cualquier cosa que necesites, no dudes en contactarnos. Ernesto, los empleados de mi marido necesitan trabajar. Lo sé. Hay muchos trabajos que están por comenzar. Puedo mantenerlos ocupados. No te preocupes por eso. ¿Qué, Luisito? ¿Por qué se tuvo que ir? No lo sé. ¿Era un buen papá? Sí, lo fue. ¿Qué vamos a hacer?
lo vamos a recordar. No sé qué hacer. Los escucho decir una y otra vez. No es justo para él. No es justo para el pequeño Luis. O para Marta. Y tienen razón. Papá se fue. Señora Palau, esto es difícil. Ustedes son como una familia para nosotros. Es pasión más que un negocio para mí. ¿Cuánto queda? No queda nada. Y no podemos prestarle más. De verdad que lo siento mucho. ¿Y la empresa? ¿Piensa que podría prestarnos fondos para la empresa? No, la empresa no existe. Usted le confió el negocio a un... para que llevara adelante la empresa que su esposo empezó de la nada. Sé quién es esta persona. Todo el mundo lo conoce. Él se apoderó de todos los contratos, absolutamente de todos. Usted ya no es dueña de nada. Ernesto. Si usted quiere, yo la puedo ayudar con la parte legal, ¿sí? Si lo desea. Si el señor lo permite. Sí, por supuesto. Sin embargo, sugiero, ¿cómo podría decirlo? Deberíamos tener un plan. Señora Palau, señora Palau, por favor, acepte esto de mi parte. ¿Qué es? Esto le ayudará a los próximos meses. Gracias, pero no podemos aceptarlo. Nos arreglaremos de alguna manera. Sinceramente, espero que así sea. Pero debe pensar en su familia. Tenga. Vamos, sea realista. Tenga. Gracias. Marta, Luis. Luis. Mi padre no había dejado un testamento. Y las personas que se encargaron de la empresa acabaron con ella dejándonos en la miseria. No sabía cómo perdonarlos. Y la rabia y el enojo que sentía de niño es difícil de describir. Mi familia tuvo problemas, pero por la gracia divina sobrevivimos con la ayuda financiera de familiares y amigos. Fue especialmente difícil para mi madre, una mujer orgullosa que siempre confió en Dios. Una noche escuché un sermón en la radio. No lo conocía en aquel momento, pero se trataba del evangelista norteamericano Billy Graham. En ese momento, mi vida cambió. You can only come when the Spirit of God is drawing you and pulling you and speaking to you. And the Spirit of God is speaking to you tonight. The Spirit of God is speaking to thousands of you. And that's the only time you can come to Christ, when the Spirit of God draws you to the cross. Don't you hesitate. Don't you wait. You may never be this close to the kingdom of God again. Mamá, ¿pasa algo malo? Luisito, vení. ¿Qué es, mamá? Nada, hijo. Entonces, ¿por qué estás triste? Deberías estar en la cama.
Sí, pero escuché a este hombre por la radio. Dijo que podríamos estar cerca del reino de Dios. ¿Qué significa eso, mamá? ¿Dios está enojado con nosotros? No, Luisito. Por supuesto que no. Anda. Era necesario que pudiera crecer en una carrera que me permitiera tener un salario para ayudar a mi familia. Como hablaba inglés y era bueno en matemática y en los negocios, un amigo de la familia me recomendó para trabajar en el Banco de Londres en Buenos Aires. ¿Mucho que aprender? Sí, mamá. No te olvides tus libros. No. Pregunté si podía dejarlos acá. Son mis manuales de operaciones bancarias. Tengo otra copia en el trabajo. En español y en inglés. Mm. Chao, mamá. Estoy muy orgullosa de vos. This is Luis Palau. He handles our foreign accounts and speak the Queen's English. You good? He will help you. Thank you, Mr. Sosa. Well, these are in Spanish, but we'll get through them one by one, okay? Okay. Y el tres veces campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio de Argentina, cambia ahora de Alfa Romeo a Maserati, esperando ganar su cuarto título mundial. En Buenos Aires, el tercer aniversario de la muerte de Baberón era recordado con eventos por toda la ciudad. A pesar de que nunca había tenido un cargo político, a Evita, como se la conoció afectivamente, se la despidió con un funeral como a un funcionario público. En ese momento, su marido, el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, se enfrentaba a disturbios esporádicos en el país, dado que las condiciones económicas se habían empeorado y su apoyo militar se había debilitado. Y el evangelizador norteamericano Billy Graham continúa reuniendo enormes multitudes en su mensaje de fe en Dios y del despertar espiritual, mientras se prepara para un viaje por las capitales de Europa. El joven predicador de Carolina del Norte es reconocido como el evangelista más Estaba inquieto en mi interior. ¿Qué pasaría con Argentina y toda Latinoamérica? ¿Quién nos traería las buenas noticias de salvación en Jesucristo? Sabía que había llegado mi hora. Era tiempo de comenzar a predicar tal como me había enseñado mi padre. ¿Y qué querés que haga con esto? ¿Querés que lo lea en la radio? No, yo lo voy a leer. Solo dame 7 minutos cada día y lo leeré. Es un proverbio de la Biblia, es un buen consejo. Eso sí, tiene que ser entre las 12 y la 1 menos cuarto. Ese es mi horario de almuerzo. Buenas tardes, Buenos Aires. Aquí los saluda Luis Palau con la primera meditación cristiana de 7 minutos que tendremos cada día. Hoy, permítanme repasar algunas lecciones importantes del libro de Proverbios. Dichoso el que haya la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Son más provechosos que la plata y sus frutos más valiosos que el oro refinado. Proverbios 3, 13 y 14. ¡Hey! ¿Eras vos el de la radio? Sí, me escuchaste. Sí, me pareció que eras vos. ¿Sos cristiano? Sí. Yo también. ¿Evangélico, en serio? Sí. Entonces, ¿qué te parece lo de la radio? Me parece que tenés un largo camino por recorrer, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo hice bien? Bueno, sí, estabas un poco nervioso, me parece. ¿Y vos lo harías mejor? No, probablemente no, así que tranquilo. Igual me alegro que hayas podido hacerlo, en serio. Pero quizás las personas no están interesadas. Yo creo que sí.
¿A quién no le interesa una mejor vida? ¿Quieres ayudarme a difundir la buena noticia? Sí. Dale. Ánimo, ¿eh? Lo vas a hacer bien. Nos emocionamos mucho tan solo pensar que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Eso a veces nos hace llorar. Nadie tiene mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Esto es lo que dijo Jesús en el Evangelio según Juan. Pero Jesús fue aún más allá y lo hizo aún más complicado. Él dijo, ora por tus enemigos y ámalos. Cristo murió por nosotros. Esto es lo que el apóstol San Pablo dijo a los romanos. Entonces, Dios es amor. Dios es amor. ¿Por qué permite el sufrimiento? Dios no provoca el sufrimiento. Dios no causa la guerra ni la opresión. Pero la humanidad es imperfecta y somos todos pecadores. Cuando muere gente inocente, cuando las enfermedades se llevan a los niños, ¿es culpa del hombre porque somos pecadores? ¿Crees eso? Y si Dios se lleva a un ser querido demasiado pronto, ¿cuánto tiempo se puede ser paciente? Te tocó pasar por eso. Sí. Perdí a mi madre. Lo siento mucho. Nos vemos más tarde, ¿eh? Lo hiciste muy bien. Me llamo Luis Palau. María Benítez Pérez. Disculpa. Probablemente yo los espanté. No te preocupes. Realmente no es fácil acá. ¿Haces esto a menudo? No, todavía no. Esta es la primera vez. ¿En serio? Estuviste muy convincente. Eso espero. ¿Sos creyente? Soy creyente, pero creo en otra cosa. ¿Cómo es eso? Creo que tenemos que devolverle la tierra a la gente. ¿Qué quieres decir con eso? Se viene la revolución. ¿En serio? Claro. Déjame adivinar. Venís de una familia adinerada. Es usted muy perceptivo, señor Palau. Luis, por favor. ¿Crees que no he oído eso antes? Es debido a quién soy que puedo decir esto. A ver, continúa. ¿De dónde sos? No soy argentina, pero eso no importa. Toda Latinoamérica está experimentando esto. ¿En serio? Sí, la revolución. ¿Te referís al marxismo? ¿Al comunismo? Hay un joven argentino de la ciudad de Rosario. Dice que el marxismo que se logra por medio de una lucha armada es un acto noble si pone fin a la pobreza y al imperialismo. Esos son dos grandes temas. ¿Qué más dice este argentino? Se llama Ernesto Guevara. Le dicen el Che. Lo conoció en la Ciudad de México. ¿Qué más dice? Si te estremeces de indignación ante cada injusticia, entonces eres uno de mis compañeros. Eso es bastante bíblico, ¿no? ¿Entonces qué está proponiendo? ¿Una revolución armada? Tenemos seguidores en toda Latinoamérica, en México, en Guatemala. Tu revolución es peligrosa, ¿te das cuenta? No sé, Luis. Tienes que abrir los ojos. Observa todo lo que sucede en tu país. Mira toda Latinoamérica. Estamos sufriendo, estamos luchando. Quizá Dios no es la respuesta. Necesitamos que los pobres reaccionen. Quiero ver a los pobres salir de la pobreza, pero no por medio de armas. Quiero verlos mejor espiritual y económicamente. No le temo al capitalismo. Supongo que a tu familia le vino muy bien. ¿Por qué tirarlo todo por la borda? Es una revolución. Una revolución de almas, sí. Eso es lo que más deseo.
Debo irme. Adiós, Luis. Buena suerte. I heard your sermon. You speak English? Yes, sir. You're good with the crowd. Well, I'm just starting out. But I remember, in the street with my father, you heard everything. Hecklers and honest questions about faith. My name is Ray Stedman. I preach in Palo Alto, in California. Luis Palau. You have time for a coffee? I guess, sure. Vamos. So, how did you start spreading the gospel in the streets? With my father. We hand out pamphlets with Bible verses, invited people to our church. Well, that was not easy, I suspect. No, it wasn't. I was just a little kid, but I remember it was rough. But no matter the insult, never get mad at anybody. Every summer we go to a nearby town, preach the gospel and build a church. Does he still plant churches? No. No, he passed. Hmm. Sorry. He's in a better place. I know he will be there waiting for me with open arms. Yes, he will. So tell me, Luis. Have you ever thought of going to seminary? It would be nice, but I'm not sure that I will ever make it. Why is that? I can't afford it. My church sponsors young men and women every year. We bring them to the States, train them as missionaries. It's like a scholarship. We pay for everything. Have you ever thought of coming to the United States? Maybe someday, yeah. Well, we've sent quite a few here from your country to the States. Many of them go to Dallas Theological Seminary, a four-year school of fine reputation. 4 years, I don't know. There's much to do here in Latin America. I know, but this is one way to prepare for preaching anywhere in the world. Yeah, I see that. I'm returning to California tomorrow. Here, take my card. I know you've been my son, Luis. Yes, we met at the bank. Mr. Benson spoke at our church meeting. He's with the Latin American Division of Overseas Crusades. I think I may have ruffled a few feathers. How so? We're interdenominational. I agree. Why deny people of other denominations? Right. Luis, why don't you show Mr. Benson into your father's study? I'll have dinner ready soon. Thank you. Please, follow me. These maps, they're incredible. What did your father do? My father was a builder. He collects street maps and city maps and then drove to various locations to solicit business. Did you know that there are 17 evangelical churches in Buenos Aires? Jose Garcia is the pastor here in San Telmo, and Jorge Ruiz in Palermo, and in La Boca, a wonderful pastor named Martinez. I have prayed for all of them. You have met all? Most of them. I'm here to plant churches, Luis. It's my job to know where they have to go. How many brethren churches in all Argentina? About 100. But it's a big country. That's not that many. There's a great deal of work ahead of us. Luis, I look at a map and I find a town and I pray for it. Pray for a town, pray for a province, even a whole country. You should try it. Pray for each church you learn of, or better yet, help establish. Pray for each one. I keep telling my son to leave the bank, establish churches. And I ask her, how are you going to live? Luis, if the Lord is in it, he will provide. Well, that was a delicious dinner, Mrs. Palau. Thank you. I would like to leave the bank, evangelize full time, but I don't know that I have heard the call. The call? What call? Jesus gave the call 2,000 years ago.
He's waiting for you to answer. You know a preacher from California, Ray Stedman? Oh, yes, of course. There aren't that many Americans spreading the word in Argentina. Ray and I are longtime friends. He said he could pay for a trip to America to learn how to become a missionary. What? He made you an offer? More or less, I think he did, yeah. And you said yes? I didn't say anything. Well, Luis, it's your decision to make. He'll preach all around the world one day. I believe it. All around the world. Even in China. Right, Luis? Me gustaría llamar a California, por favor. PA 62491. Sí, sí, por cobro revertido, por favor. Señor Stedman, this is Luis Palau. Hello, Susie. Oh, hello, Luis. How are you today? I'm good. How are you? Great. I'm fine. Oh, someone gave this. My help? Maybe. Thank you. You're welcome. Bye. Have a good day. That man staring at you. That man is my husband. Oh, like you. Hello. Hello. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. That's cool. Bye. 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 Yes. Please. You're welcome. You shouldn't leave this out. Someone might have taken it. $8. It would hardly be worth our time. Luis? Hello, Mrs. Brown. One question. Have you thought about a lock for our door? I don't think it's necessary. The front door is locked at night. Of course. Thank you. Probablemente esta fue la decisión más difícil de mi vida. Tener que dejar a mi madre, mis hermanas, mi hermano y mi país. Le dije a Rey que iría al seminario solo por un año y luego regresaría a Latinoamérica. Conocí a mi esposa en Portland y comenzamos a soñar sobre el futuro. Some of you will be sent to Southeast Asia. That will be especially challenging given the growing conflict in Vietnam. Some of you will be sent to Central and South America. Also a challenge for evangelicals. But it's important to remember the strength of Ephesians 6:18. Pray at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Paul tells us in earlier verses that we are in a spiritual battle and that prayer is a weapon. He tells us to pray ceaselessly. How can we do that? Pray all day? People need to work, make a living. Luis?
I believe Paul says to stay alert as well, meaning be open to thanking God, if even for a moment, for all the good that comes our way. That much we can do in our daily lives. Yes. What's wrong? I want to evangelize back. Large crowds. I mean, mass evangelism. But our church doesn't encourage it. I know. They want us to be regular missionaries, training nationals in evangelism and planting churches. Come on, we should go. Come on. You two. I saw you out there bringing an umbrella, but I guess it's cleared up. Well, I wanted to catch up and talk about your studies, but maybe you want to get out of those wet clothes first. But thought it was a nice day for a picnic, you know? Well, I think Pat's right. I'll see you inside. Why do you let the little things upset you? I don't know. But I feel like I let you down. How so? I want to provide for you. You are. And I knew what I was getting into as a missionary before I met you. It's not a life of luxury that I'm after. Ah. I know, me neither. But is this what you dreamed of? No. This is not what I dreamed of. We're just getting started. Just want us to get to work. Yes. We are ready. I know. Dinner is at 6. Okay. Hello, Susie. Hello, Luis. How are you? I'm good. How are you? Fine. I'm fine. Good. Thank you. You're welcome. $3. I'm so sorry. It's not your fault. Thank you, Susie. You're welcome. Pay for this, please. I know, Mrs. Brown, I know. Please, stop. Yeah. We can't afford it. Rain, it's no. Write him a letter. This is crazy, please. Please.
Ray Steadman. Hello, Ray. It's Luis. Okay. I need... How are you two? Not well. But fine, but this is not what we expected. We knew this wasn't going to be easy, but do you know how much money we are supposed to leave on this week? $3. We can't go anywhere or do anything. We are trying to study and prepare for our missionary work, but we don't even know where our next meal is coming from. Luis. Yeah. Patricia cannot live like this. I can't either. I know we are being tested, but if you want us to resign from the mission, we will. Hey, you know? Son, you really think you could solve any problem with that mouth? I didn't mean it that way. Of course you meant it that way. Maybe I should have come to you first. Yes, you should have, yes. I know. I know. We want to leave. Unless things change, we want to leave. Are you speaking for Pat? Okay, now wait. Let's just calm down here. You don't have to go, okay? You don't have to go. I'm gonna rectify the situation. We'll move you out of there as soon as we can. Major Ian Thomas served with the British Expeditionary Force in World War II. He was part of the evacuation at Dunkirk, and after fighting in North Africa and Italy, he received the Distinguished Service Order. Then, in 1947, after the war, Major Thomas founded Capron Ray Missionary Fellowship of Torchbearers. Please welcome Major Ian Thomas. Thank you, Mr. Clark. I grew up in a fine home in London, the youngest of five. We all had Bibles, but as I told my wife years later, we never read them. I came to Christ, not in a church, but in a simple canvas tent at a crusader camp. But as I grew, I knew this life wasn't easy, spreading the word. It wasn't just the taunts and insults. Many of my fellow missionaries failed at first because they thought they had something to offer God. I, too, felt this way. I thought I was an appealing personality, aggressive. I thought God could use me. If I'd read my Bible when I was younger, I may have understood this earlier. I may have remembered that it took Moses 40 years in the wilderness to realize that he was nothing. And then God finally reveals himself to Moses in the burning bush. The bush is on fire, but it is never consumed. A miracle. This is the first time that God appears to Moses. He says, "Remove your sandals. This is holy ground." Moses looks at the fire and is terrified and awed by this. And soon, Moses will receive his commission, lead his people out of bondage. And then, God was trying to tell Moses that the burning bush was just a symbol. Any old bush will do, so long as I am in the bush. If I am going to use you, I am going to use you. It will not be you doing something for me, but me doing something through you. When I was younger, just starting my missionary work, I struggled at times. I felt I could do nothing for God. All my studying and reading and molding myself on others was worthless. Eventually, I realized that everything in my ministry work was worthless unless God was in the bush. Only he could make something happen. Only he could make it work. It was there all along. In Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and who died for me. Now think about that. Christ lives in me. What does that mean? It means
that I am filled with the Holy Spirit, it means that I am filled with God himself. I want to thank you, Major Thomas, for your words. What's your name, son? Where are you from? Luis Palau, sir. I'm from Argentina. Argentina? And you've come all the way to the United States to study. That's impressive. Oh, thank you, sir. But that's part of the problem, I think. What problem is that? Sometimes I wonder if I've been worthy enough for the Lord to work with me. Haven't we all felt that? At some time? Yes. But I blamed God for my family's hardships. We're all sinners, Luis. What is it you seek? A vision of what you can become? You've been given a great commission, like your fellow students. To succeed, you need a clear vision. You need to be bold. I want to evangelize, you know, all over South America, maybe more. Well, then. Do you believe it's possible? Of course. During the war, I was at times at the bottom, without hope. My friends were dying next to me in the sand, but afterwards, I always had a sense, a hope, of something better to come. And you trust your intuition? Yes. And you need to believe, with your heart and soul. You can be grateful when doors open for you, but don't trust in yourself, but in Christ, the indwelling, resurrected, almighty Lord Jesus. Thank you, sir. You're very welcome, sir. Gracias por tu inmensa misericordia al revelarme esto en tu palabra. Tantas veces lo leí, Padre, pero hoy tú me lo leíste a mí. Perdón, Padre mío. Perdón. Estaba aquí en tu palabra para mí. Para mí, Señor. Ahora sé que no son ni mis fuerzas, ni mis estrategias, ni mis ganas, Señor. Eres tú actuando a través de mí. Eres tú viviendo en mí, Señor. Gracias, mi Señor. Algo tan profundo y tan simple. He vivido tan confiado en mis propios dones, Señor. Tan lleno de mí mismo, de mi egoísmo. Que no te daba lugar a ti en mi vida. Yo que no soy nada al lado de tu inmensa grandeza, de tu inmenso poder. Perdóname, Señor mío, por tanto tiempo desperdiciado. Eres tú. Yo no soy nada. Yo soy solo un siervo a tu servicio. Úsame, Señor. Úsame para llevar tu palabra a todo el mundo. Úsame, Señor, para que todos vean tu rostro en el mío. No más Luis Palau. Ahora tú en mí haciendo tu voluntad. Y todo será distinto. Lo sé, Señor, porque en ti no hay límite. En ti no hay fracasos. En ti no hay derrota. Que todo en mi vida te glorifique, Dios mío. Úsame, Señor. Para tu eterna gloria, úsame, Señor,
para tu eterna gloria. We found you two a new boarding house. That's fantastic. Thank you, Mr. Rennick. I have more good news. I think that we have an assignment for you when you're done here. I understand you've always wanted to go back to South America. Yes. Now, of course, you could say no to this assignment, but we'd like to send you to Cali in Colombia. Is it safe? It's not going to be without its challenges, Luis. We don't have a lot of evangelical churches down there. Now, we got a small team of staff. They'll help keep you safe. And we're also sending an old friend of yours, a missionary who requested a transfer. Who? Jorge Molina. Jorge Molina? Did you know he's been working with us? No, I didn't know that. Really? That's fantastic. What do you think? It's what we've trained for. I say yes. You say yes? Yes. I say yes. Excellent. That's excellent. But I've got some more good news. I've got a job for you up in Fresno for 3 weeks before you leave. The Graham Crusade's coming up. They're gonna do a 3-week crusade. Billy Graham. The one and only. Now, it's gonna work out great. Pat, you're gonna work with the reservations and the big groups, you know, the buses, the trains, when they come in, you'll help them. And Luis, you'll interpret for the Spanish language audience. It's gonna be great. The Graham team is the best. Learn from them. Is this an open seat? Mr. Graham. May I sit? Mr. Graham, please sit. Billy Graham. Yes, hello, I'm Pat Palau. This is my husband, Luis. Pleasure to meet you, Mr. Graham. Well, you too, you too. And I understand you're the young couple that Fred Rennick and Ray Steadman sent over. Yes, sir. Well, welcome, and thank you for your help. Now, I've heard you're going to South America? Yes, to Colombia. We are hoping to plant some churches there, one by one. That's a wonderful calling. Thank you. It's beautiful. Mr. Graham, I understand you've been to South America. Have you been to Cali? Yes, Pat, about 5 years ago, 1960. I remember a great spiritual hunger there. We held a crusade in a soccer stadium, and we were well received. Any advice, Mr. Graham? Yes, you have to learn how to breathe. I'm sorry, I don't understand. Whether you're up there 5 minutes or 2 hours, you have to learn to pace yourself. You have to learn to control your breathing, especially where you might go in South America, like Quito or Bogota. Why? It's the altitude. That makes sense. That's good advice. Thank you, Mr. Graham. Anything else? And stay out of politics. Stick to your regular routines. I used to read 5 Psalms every day, and that teaches me how to get along with God. And then I'd read a chapter of Proverbs every day, and that teaches me how to get along with my fellow man. Well, my father read Proverbs each day, too, and he taught me to do the same. Well, Luis, we better talk a little bit about the meeting today. Yes, sir, but let me tell you, this is an honor for us. I hope one day to preach like you, to evangelize to as many as will come. Well, stick to the big cities. The Apostle Paul always went right to the centers of population. Jesus tells us that we ought to forgive. Jesús enseñó que debemos perdonar. He told us that it's not just our outward actions that God judges, but our inward thoughts and intents. Él nos enseñó que Dios no solo acciones externas, sino también nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
Padre Celestial, cuando cierro mis ojos y recorro este mapa de las naciones del mundo, puedo sentir el dolor de todos aquellos que caminan sin sentido, sin destino, perdidos en sus propios pecados, sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones equivocadas. Señor, tú conoces a todos y a cada uno. Úsame, Señor, para decirles a todos cuánto los amas, para decirles a todos que has abierto en Cristo una puerta de salvación para cada uno. Quiero ser, Señor, Padre Santo, tu voz para estas naciones. Estás hermosa, mamá. Y quédate tranquila, que Pat también está nerviosa. Hello. Pat, this is my mother, Matilda. I'm so glad to finally meet you. Nice to meet you, too. Mamá, Kevin, y ahí está Keith. ¿Cómo estuvo su viaje? Largo. ¿Hablas español? Habla un poco español. Está aprendiendo, aprende muy rápido. Well, I can help you with your Spanish. And your beautiful voice. Te ves bien, Luisito. Feliz. Pero delgado. Estoy feliz, mamá. Y es cierto, hambriento también. Pero son tantas las cosas que quiero hacer. Vas a tener que encontrar un equilibrio. ¿Te acordás las historias que solía leerte? ¿Sobre esas misioneras en China? Sí, mamá. Eran historias reales. Sobre dos misioneras inglesas en China. Mildred Cable y Francesca French. Ellas enfrentaron todo tipo de dificultades. Se burlaban de ellas. Las agredían físicamente. Me acuerdo. Pero no se dieron por vencidas. Viajaron por toda China durante muchos años. Y reiteradas veces cruzaron el desierto de Gobi. 5 veces atravesamos el desierto. Y en el proceso nos convertimos en parte de su vida. Creo que vas a hacer lo mismo aquí en Colombia. Y en muchos otros países más. Es lo que siempre he soñado. Gracias. Gracias, Andrés. Hermanos. Hermanas, tengo un mensaje para ustedes. El Señor tiene un mensaje para ustedes. Cuando Jesús comenzó a predicar, eligió para su primer mensaje un lugar donde estaban todos congregados. De la misma manera que estamos hoy nosotros aquí, en esta esquina de Bogotá. Aquella vez fue
a los pies de una montaña en Galilea. Jesús eligió para ese primer mensaje también un punto fundamental que cambiaría la manera de pensar de muchísima gente, como hoy también puede cambiar la manera de pensar de cada uno de ustedes. Jesús dijo en ese primer mensaje: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo los pobres en espíritu? Ustedes lo saben. De todos aquellos que saben, que conocen y que aceptan la necesidad que tienen de Dios. Y agrega Jesús en ese mensaje: de ellos, sí, de ellos es el reino de los cielos. Amén. Jesús está golpeando las puertas de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Él no va a entrar si tú no quieres. Él no va a tirar la puerta abajo, no le va a dar un puntapié. Pero insiste, Jesús insiste porque sabe, porque conoce y confía en que algún día te des cuenta de la necesidad que tienes de Él. Hay un reino de los cielos esperando por cada uno de ustedes, donde hay perdón y donde hay esperanza. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo más vamos a negar esta realidad? Dense cuenta de la necesidad que tienen de Dios y abran las puertas de su corazón a Jesús. ¿Están escuchando el llamado? ¿Están escuchando a Jesús golpeando sus corazones? Abran esos corazones, abran su vida a Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermana. Yes. Adelante. Jorge, querido. Mi querido. Qué milagro. Un milagro. Y estás impecable. Impecable. Jorge. Eres Pat, Jorge. Just my wife. So nice to meet you. Hello, Jorge. So nice to meet you. ¿Vamos a hablar? Sí, mucho, mucho, mucho. Dejo esto aquí, compañero. Por favor. Hermano, adelante. Quítale la silla. No, ¿quieres sentarte? No, estoy bien, estoy bien. Sí, sí, ahí. How long have you been with Lois's Crusade? With OC, 6 years now. Really? Yeah, I just finished the mission in Quito. And how did you do? Well, it's tough, but we made some progress. Opened a few churches. How many? 3. And it took us a couple of years. It's not easy for us over there. Most of the locals find it difficult to get involved. It's not worth the treatment they get. Mm-hmm. Only 3 churches. Do you think we'll do any better here? I do. When we met, he was just starting out, but I sensed that something great may happen. Really? Yes. That's why I'm here. So, we've been given the standard game plan. We are here to stimulate evangelism, establish trust, and build churches. And these are the neighborhood churches we think are best to help us. But I think this might be like it was for us in Buenos Aires. I hope not. El próximo sábado por la noche en la Iglesia de la Floresta, en San Marcos. Vengan y escuchen las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Mi corazón no es puro. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Dios está en todos lados. Dios está también en esta esquina. ¿Usted cree? Sí, claro que sí. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Venga, por favor. Gracias. La esperamos.
Hola. Hola, hermano Luis. ¿Cómo estás? Bien. ¿La familia? Bien. Bueno, luego me cuentas. Sí. Hola. Luis, qué bueno, te estaba esperando. Tranquilo, aquí está el guión que me pediste con las modificaciones. Perfecto. Vamos, dejo esto aquí. Gracias. En tres, y ahora dos, Luis Palau responde. En estos días he recibido una carta de una señorita que me cuenta su terrible problema. Una carga del pasado que no la deja vivir y con una pregunta que ahora me hace ella, pero que también me han hecho ustedes a lo largo de los años. Hay perdón para mí. Querida señorita y queridos amigos que me escuchan, hoy quiero decirles que sí hay perdón. Y esto no lo dice Luis Palau, lo dice Dios a través de su palabra. Y ese es el perdón que hay que buscar primeramente. Perdón de Dios, hermanos. Solo quien es perdonado primero por Dios de sus pecados y errores en la vida puede después perdonar también a aquellos que le lastimaron. No se puede cerrar viejas heridas de la vida sin perdón, mis queridos hermanos. Muchos me escriben por infidelidades que los persiguen, por fracasos, por abusos recibidos. La Biblia dice, y recuérdenlo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que mis queridos hermanos y hermanas, sí hay perdón de Dios para ti y ese perdón te da la fuerza para perdonar a quien te lastimó y recomenzar la vida sin las cargas del pasado. El Evangelio según San Juan nos dice, a todos los que lo recibieron a Cristo en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, hermanas, qué fabulosa noticia, ¿no es cierto? ¿Tiene usted alguna pregunta para ser contestada? Escriba a Luis Palau. How many people are coming? About a dozen requests. They will come. We need to pray on it. You should evangelize. You reach more people. I want to evangelize, I want to preach, but they say you're a Bible teacher. Be a Bible teacher, let somebody else be an evangelist. People say, how can you go country after country where people have such economic and social problems and preach about the resurrected Christ? Can't you do something more practical for them? Like provide food and shelter. Yes, but we can do both. I think we are all responsible for caring for those who suffer, you know? I've been poor. I remember. When we met, you were keeping your family from being out on the street. Really? I didn't know it was that bad. Yeah. His mother has no money for his school, so she had to pull this out early. He told me he used to lie to his friends that he was still rich. Then he went to work at the bank and, well, that's where we met. I had to work. There was no other choice. But I believe what Pat says, the world is weighed down with famine, poverty, injustices. So we must help where we can. But we must also evangelize. There isn't a better way to help them. The people of this world create the problems of this world. They say they will create the solutions as God well. God already created the solution. They just need to believe it. They are good boys. Yes. Yes, they are. Luis? Yes? I think we're gonna be having another. Hey,
En Mateo 5, 23 y 24, Jesús nos está diciendo que arreglemos nuestras disputas con nuestros hermanos antes de llevar nuestra ofrenda al altar. Y reconcíliate primero con tu hermano y luego de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Muchas de estas situaciones son más fáciles de manejar. Por ejemplo, si fuiste irrespetuoso con alguien. Ahora, hermanos, otros pecados pueden destruir individuos, hogares, familias. Todos nosotros debemos tomar una decisión. Dios nos trajo aquí esta tarde y quiere que tomemos una decisión. Dios nos está hablando a nuestro corazón. Dios le está hablando a tu corazón en este preciso instante. En la Biblia Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Espera. Es suficiente. Yo soy uno de los hombres líderes de esta iglesia y estoy aquí para confesar mis pecados y restaurar mi relación con Cristo. ¿Qué, hermano? Mi familia es un desastre y es una vergüenza para esta iglesia. Mi esposa y yo siempre peleamos y mis hijos no me obedecen. Mírame aquí. Aquí estoy solo. Solo. Mi esposa. Y mis hijos. Mis hijos sentados en algún lugar atrás. Por favor, en el nombre de Cristo. Dios perdona, hermano. Bien hecho, Dios perdona. Este es el lugar. Aleluya, hermano. Aleluya. Ahí está el perdón de Dios. Le fui infiel a mi esposo. Y eso hizo que nuestro matrimonio terminara. Gloria a Dios también. Dios perdona, hermano. Gloria a Dios. Es mi turno. Esteban, yo causé la muerte de tu hermano. Tu hermano murió de un ataque de corazón. Pero yo soy responsable. Le robé dinero, destruí su empresa, su familia. Todo. Lo destruí a él. ¿Me perdonas? Yo te perdono. ¡Aleluya, hermano! Dios está obrando aquí esta tarde. ¿Lo ven? Dios está obrando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Puedes comenzar ahora de nuevo. Si el Señor los está llamando a una reconciliación, a una total entrega a Él, no hagamos oídos sordos, hermanos, hermanas. Vengan aquí, preséntense ante el Señor. Vengan aquí adelante, arrodíllense y reconozcan, confiésenle a Él. Lo que habíamos esperado, lo que habíamos rezado había sucedido. Por casi 2 horas, la congregación de esa pequeña iglesia presbiteriana, en el medio de la nada, había confesado sus pecados y hecho la paz con Dios. Pat is here. Ray, please. How are you? Oh, you look great. Oh, thank you. And finally, you get to meet that Pat at last. Mwah. Yes, it's so nice to meet you. How are you? I'm really good. I mean, it's great to see both of you. Jorge! Hey. So happy to have you here. Thank you. Gracias. I've talked to the OC board members, and we want you to move around over the next few years. I know you've been patient. I've tried to be, most of the time. Well, we all know you want to preach the gospel. And I've told you before, if God's in it, it'll happen. We want you to go to Bogota and help with the campaign there.
and then we're sending you to Mexico. Luis, we want you to begin to develop your own evangelistic team. And from there, organize campaigns throughout Central and South America. We want you to become a great evangelist, Luis. If not for you personally, obviously, you know what I mean. I know. It's not my glory. It's for the glory of God. Thank you, Ray. Thank you, Luis. We've been helping to set up for a crusade in Bogota for months now. They're expecting you. You okay? Yes. You should go. Let me take you home. I'm okay. Hello, friends. Change of plans. Vengan con nosotros. Serán más seguros. Bien. Vamos. Okay. Uno de los líderes de la guerrilla es Manuel Marulanda. Durante el verano, nombró a su nueva organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por medio de un archivo secreto de la CIA, nos enteramos que los Estados Unidos imperialistas nunca han desviado su mirada de Colombia. En el comunicado se expresa, julio del corriente año 1966. En Colombia se está abriendo una original vía revolucionaria basada en el uso de todos los métodos y las fuerzas para la lucha de las masas. La guerra de guerrillas de campesinos es una de las formas más elevadas de lucha de las masas. En la actualidad, aunque la guerra de guerrillas de campesinos aún no es la principal forma de lucha, cada día es más importante. Fin del comunicado. Transmite Radio Habana, Cuba, desde La Habana, territorio libre de América. El 8 de diciembre es nuestro lanzamiento. Es también feriado nacional. Eso debería facilitar las cosas. Todos tienen franco ese día. Hay más planes ese día. Nosotros pensamos marchar desde la Séptima Avenida hasta Plaza Bolívar. ¿Es seguro? Sí, eso espero. Van a tener que cortar las calles. Tienen los permisos para eso. No enviamos las solicitudes, pero nunca recibimos respuesta. Es justo en el corazón del gobierno. ¿Cuánta gente hay con ustedes? Unos 500. Tal vez 1000. Necesitamos una voz fuerte que nos ayude. Bien. Cuando Pat, Jorge y yo comenzamos nuestra misión aquí en Colombia, sabíamos que Bogotá no iba a ser un lugar fácil. Por eso fuimos a Cali. Gracias a Dios tuvimos éxito. Sí, tienes razón. Sucede que en estos días en Colombia no hay lugar seguro. La violencia nunca acaba. You are familiar with la violencia? The violence, yes. Part of our mission is to learn the history of a country, but I haven't lived through it like you have. Los últimos 20 años hemos perdido más de 200,000 colombianos. Hermano contra hermano, familia contra familia. Algunos dicen que ha habido más de 500,000 de muertos. Hemos oído que últimamente es peor, ¿verdad? Sí. En el sur, sobre todo. En esos lugares no hay reglas. Entonces es mayormente violencia política. Es mayormente política. Izquierda contra derecha, derecha contra izquierda, nada nuevo. Hay disturbios y más ataques con bombas. Verás, hace 2 meses, en agosto, el Departamento de Servicio de Informaciones de los Estados Unidos recibió un ataque aquí en Bogotá. Han habido 4 muertos. Es por eso que escuchamos Radio Habana. Ellos son muy abiertos con sus objetivos en toda América Latina. Esta no es una revolución pacífica. No, y los ataques contra nuestros hermanos y hermanas cristianos no han cesado. El mes pasado en el sur han habido 3 ataques a iglesias. ¿Hubo heridos ahí? No, pero en otras ciudades más al sur sí. Bien. A ver, esta serie de eventos, el festival, realmente podría sacudir el país. Hay que ser cuidadosos. Uh-huh, sí. Pero también podría abrirlo al evangelio. Es que no sabemos cómo puedan llegar a reaccionar los funcionarios locales. Pensamos que si tuviéramos varios miles de manifestantes, sería más difícil que el gobierno pueda detenernos.
No podemos hacer esto sin ti, Luis. Necesitamos tu ayuda. Bien. Vamos a hacer algo. Entonces vamos a ponernos en contacto con las iglesias. Hay que empezar a hacer llamados. Manos a la obra, entonces. Javier, ¿cómo andas, hermano? Todo bien, vamos. A todos, gracias por venir. Hola, compañero. ¿Qué tal, hermano querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Muchas gracias por estar aquí. Andrés, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que es un placer que estemos reunidos. Para mí es una emoción muy grande. Estoy muy emocionado por ver a todos ustedes aquí, pero principalmente estoy emocionado por ver que están representadas las principales denominaciones cristianas de la ciudad. Para todos aquellos que no me conocen, sé que hay muchos que me conocen, Andrés y varios más, pero bueno, algunos no me conocen. Mi nombre es Luis Palau, soy de Argentina y junto a mi mujer, Patricia, estamos aquí en Bogotá. Yo quiero contarles, estamos aquí para eso, que hemos elegido la fecha del 8 de diciembre para todos juntos marchar en un mismo sentir. Todas las congregaciones juntas, como un solo cuerpo, marcharemos hacia la Plaza Bolívar. Una vez allí tendré el honor, gracias a ustedes, de parte de ustedes, de dirigirme a la multitud presente. Haré una rápida presentación del Evangelio. Hermano, ¿puedes repartir los folletos que te he dado? Muchísimas gracias, che. Bueno, les voy a contar, y esto es un pedido para cada uno de ustedes. Yo quiero que hablen con sus familias, hablen con los líderes religiosos, hablen con las iglesias, para que todos estemos ese día en un mismo sentir. Esto es así, ¿lo entienden? Vamos a marchar juntos, vamos a marchar y vamos a demostrarle a la ciudad de Bogotá, al mundo, que somos un solo cuerpo, que somos una iglesia unida. Esto lo entienden y lo comprenden y lo queremos todos. Una iglesia unida que representa además las buenas nuevas noticias de Jesucristo. Sí, Andrés. ¿Y el peligro? ¿Podemos hablar de la seguridad? Bien, buena pregunta, Andrés. Muchísimas gracias, hermano. Yo sé que hay muchos que están preocupados por el tema de la seguridad. Para todos es una preocupación, pero quiero contarles que hay un grupo de hermanos que se están dedicando especialmente a garantizar la seguridad de los presentes. Esto es así, pero no debemos olvidarnos que es Dios. Dios quien nos trajo hasta este punto, y Él va a llevar todo a un buen lugar, va a tener todo bajo su control, así que nosotros vamos a marchar con alegría. Con alegría, hermano, con valentía, así se habla, con valentía. Vamos a marchar con valentía, con nuestras banderas, ondeando con orgullo. Vamos a demostrarle, queremos que se oigan las palabras de Dios en Bogotá, en la ciudad y en el mundo. Es así. ¿Quién quiere orar, hermano? Amén. Says little Andrew will grow up to be a preacher. How can she know that? Yes, Elsie. Yes, we are looking at him right now. He's beautiful. I know he's going to be next. Señora, ¿puedo ayudarla?
No me reconoces, Luis. No, disculpe. ¿María? ¿María eres tú? ¿Sorprendiste? Por favor. Bueno, cuéntame cómo has estado. Ustedes, los pastores y sacerdotes, son todos iguales. Engañan a la gente y se quedan con su dinero. ¿Perdón? ¿Te parece que estamos quitándole el dinero a la gente aquí? Nosotros no hacemos colectas. Nunca las hemos hecho. ¿No has venido a agredirme? Oí sobre un joven argentino, un protestante que estaba predicando en las calles. Supuse que debía ser tú. Debo ser yo. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? ¿A qué te dedicas ahora? Soy secretaria del Partido Común. ¿En serio? ¿Y por qué estás aquí en Bogotá? Estoy con compañeros. Estamos trabajando. Organizando. ¿Qué te trae por aquí? ¿Vienes ahora a conocer la palabra de Dios? Sí. Precisamente es la razón por la que estoy aquí. Soy marxista-leninista. No creo en Dios. Como un marxista, simplemente no crees. ¿Quieres abolir la religión? ¿Por qué habría de importarte qué es lo que yo crea? Porque la creencia en Dios permite sufrimiento. Es un narcótico. El opio de los pueblos. Sí. Hace que la revolución contra nuestros opresores sea más difícil. Hace que se anulen los sentidos. Entonces, no podemos permitir que Dios exista. Correcto. De ninguna manera, Luis. ¿Lo estás entendiendo? Queremos acabar con todo lo que dice ser sobrenatural. Engels. Sí. Nuestro valor mutuo es, para nosotros, el valor de nuestros objetos mutuos. Por lo tanto, para nosotros, el hombre mismo no tiene ningún valor. ¿Sabes quién dijo eso? Karl Marx. Marx. ¿Estás de acuerdo con eso? El hombre no tiene ningún valor. Qué manera triste de vivir, ¿no es cierto? 60, 70, 80 años. Y luego se terminó. Nuestro espíritu también muere. Sí. Pero cuando adoptamos el socialismo, creamos un cielo en la tierra. Eliminamos la esclavitud. Eliminamos la desigualdad económica. El ateísmo es el resultado. No necesitamos la religión. Un ateo puede ser una persona muy solitaria también. Sin ninguna conexión con el Creador. Conozco, he hablado con muchos ateos. Hay una especie de soledad. Hay una especie de falta de paz en su corazón. En sus mentes, hasta que conocen a su creador. Sartre dijo, el hombre está solo, abandonado a su propio destino. ¿Sartre? Sartre. Y yo creo que son las palabras, es una expresión de una persona que no tiene conexión con Dios. Abandonado a su propio destino. En cambio, cuando uno conoce a Dios, cuando uno lo deja entrar en su corazón, pasa a tener un punto de referencia. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? No creo en la Biblia. Lo sé. Pero supongamos que existe un Dios. Y supongamos también que esta es su palabra. No volveré a acordarme de tus pecados. Cuando murió mi madre, hice el ridículo en el funeral. No volveré a acordarme de tus pecados. He sido una mala persona, Luis. No me respeté a mí misma con los hombres. Organicé disturbios donde personas fueron asesinadas.
Podría haberlo impedido muchas veces. Muchas veces. Debe estar decepcionado. No importa lo que yo crea. Solo importa lo que Dios piense y crea. Dios nunca aceptaría una mujer como yo. ¿Te gustaría que Cristo te perdone? ¿Perdone lo que me has dicho y lo que todavía ni siquiera sé? Si pudiera perdonarme, si pudiera cambiarme, sería el mayor milagro del mundo. Puedes intentarlo. Es muy tarde para mí, Luis. Da un paso de fe. Acepta a Cristo en tu vida. Y verás lo que sucede. Dios tiene un plan maravilloso para ti. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Dónde has estado? Estabas con Palau, ¿cierto? Fuiste en busca de Dios. ¿Es así? Quizá. Quizá así sea. Parte correspondiente al original. Bien. ¿Bien? ¿Quién es hoy? Un compañero. ¿Dónde está viviendo? María, mírame. Mírame. Toma un poco de agua. Tranquila. Estás aquí ahora, tranquila. Estarás a salvo aquí. Esta casa ha sido el hogar de mi familia por muchos años. Gracias. Muchas gracias, Valentina, de verdad. Por nada, Luis. Vamos. No se vayan. Necesito hablar con Luis. Sí, por supuesto. ¿Qué estás haciendo esto? Porque necesitas ayuda. No. Es más que eso. Eres la primera persona en ser amable conmigo en muchos años. Sabes, yo aún recuerdo la conversación que tuvimos hace tantos años y sigo creyendo lo mismo. También la recuerdo. Lo llamaste una revolución de almas. Es que el evangelio puede cambiar a la sociedad. Porque Cristo te cambia a ti. Cambia nuestros corazones. Y luego tú eres el ejemplo en tu casa, con tu familia, con tus vecinos. Y comienza a producirse una revolución silenciosa. Ahora lo entiendo. Gracias, Luis. Gracias a ti, María. Ayer en Bogotá, tres explosiones arrasaron el centro de la ciudad, incendiando y prendiendo fuego edificios y vehículos.
Las autoridades están preocupadas por las posibles escaladas de violencia mientras la ciudad se prepara para las próximas festividades. En otras noticias, la Universidad de Popayán reanuda sus clases. Y nos avisan que... ¿Coffee? Mm-hmm. What is it? I don't know. I bring you and our children and my mother into harm's way with this mission. Maybe we should call off our parade. Is this because of what happened to Maria? Mm-hmm. Some of it. That was political. It was not about religious beliefs. Maybe. But they are very often the same here. I need to know that we can do this. Our mission. Yes. That the war will take hold here. El gobierno bombardea la ciudad de Marquetalia, Tolima y las áreas circundantes para eliminar una república independiente. La ofensiva recibe la ayuda del ejército de los Estados Unidos, que aprovecha la oportunidad. Recuerdo que esta canción la cantaba cuando era niño en una pequeña iglesia en Ingeniero Mashuitz, en la Argentina. A mi madre, que está aquí presente con nosotros esta tarde, y a mi padre, que falleció hace ya algunos años, también les encantaba. No era fácil ser cristiano evangélico en la Argentina en aquellos años, y supongo que también esta es la realidad para ustedes hoy aquí en Bogotá, en Colombia. Como muchos de ustedes saben, estamos organizando un desfile, una cruzada y una concentración de 4 días para el próximo fin de semana. Vamos a marchar por la Séptima Avenida, en el centro de Bogotá, y nos vamos a dirigir todos juntos hacia la Plaza Bolívar. Quizá para muchos de ustedes sea una tontería esto de desfilar, yo no creo que sea así. Ya lo dice el Salmo 133, del versículo 1 al 3. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos vivan juntos en armonía. Así que yo los invito a que vayan a sus casas y hablen con sus hermanos, con sus padres, con sus vecinos, con sus hijos, y los convocan al desfile. No podemos quedarnos afuera de esta gran oportunidad, de este gran milagro de Dios aquí en Bogotá. Los invito. No me abandones, Señor. He confiado en ti todo este tiempo y sigo con fe hasta el día de hoy. La procesión era impresionante. Las multitudes eran cada vez más. 20.000 personas se dirigían a la Plaza de Bolívar. Siga caminando.
Tengo una pregunta para hacerles. ¿Qué pasaría si yo les dijera que pueden comenzar una nueva vida con Dios aquí, ahora mismo? Estamos aquí con mi familia y mis colaboradores para difundir las buenas nuevas noticias de salvación en Jesucristo. Somos misioneros. Un grupo de misioneros condujo a mi madre y a mi padre a Cristo en la Argentina. Un líder juvenil me guió a Jesucristo 2 años después de la muerte de mi padre. Mi padre murió cuando solo tenía 34 años de edad. Sin embargo, él murió sabiendo que cuando pasara de este mundo, él iría al cielo. Él había abierto su corazón a Dios, sabiendo lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. El Evangelio según San Juan nos habla acerca de Cristo el libertador. Así que si el Hijo los libera, entonces serán verdaderamente libres. Dios quiere hacer algo grande en su vida. Pero ¿saben qué? Esto es algo que muchos deciden al final del camino, pero es en el camino que Dios quiere hacer algo grande en sus vidas. Este es el mensaje que hemos oído de Dios y que les anunciamos a ustedes. Vamos a oír la palabra de Dios. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él, pero vivimos en las tinieblas, entonces estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Ahora, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos libera de todo pecado. ¡Viva la Biblia! ¡Viva el Evangelio! ¡Viva Jesucristo! Hermanos, hermanas, ¿quién está listo para ser transformado por el poder de su palabra? ¿Quién es este hombre? Luis. Luis Palau. Tenías aproximadamente 1 año y medio en ese momento. La familia estaba en la iglesia y de repente dije en voz baja: recibo a Jesucristo como mi único salvador.
Recibo a Jesucristo como mi único salvador. Recibo a Jesucristo como mi único salvador. Después de que mi padre tomó la decisión de fe, se sentó y eso fue todo. Ya había creído, aceptado y confesado con su boca al Señor Jesús y fue salvo. Son pocas las veces que uno es testigo de una obra de conversión tan espontánea. Realmente anhelo verla una y otra vez. Queridos amigos, tengo una palabrita final. Si nunca le he abierto el corazón a Cristo, yo le ruego que en este momento le diga: Señor Jesús, creo que moriste por mí en la cruz. Creo que yo merezco la condenación, pero tú moriste en mi lugar. Tú pagaste por mi culpa. Tú agonizaste lo que yo debiera haber agonizado. Tú derramaste tu sangre, tu vida, para que yo tuviera vida eterna. Te creo, Señor. Me entrego, Señor, recíbeme y yo te recibo en mi corazón. Y en este momento, si quieres tener la seguridad del perdón de los pecados y de la vida eterna, la Biblia dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hechos hijos de Dios. Así de sencillo, sí, sencillo para nosotros, pero cruel para Él en la cruz, pero resucitó y Cristo vive y nos perdona cuando le abrimos el corazón. Recíbalo a Cristo en su vida. Y Él dice: yo entraré a ti, cenaré contigo y tú cenarás conmigo, ahora y para la eternidad. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. En este momento yo les voy a guiar en una oración de fe. Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como Salvador y te voy a servir, Señor Jesús, todos los días de mi vida. Yo lo siento, Señor, y me arrepiento en tu presencia. Gracias, Padre Dios. Ahora soy tuyo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entra al camino angosto, invítalo a Cristo a tu corazón. Puede cambiar tu ser y este es el momento de entregarse. Este caminito nos sigue llevando hacia el paraíso que nos va a sanar. Y cada palabra que vamos rezando nos enruma y nos protege de todo mal. Nuestro consuelo cuando
paso a paso sé que vamos olvidando todas las heridas de cada tropezar. El tiempo es sabio y nos va enseñando las cargas que hay que soltar. Extraordinaria y hace que me vea como un loco. Su presencia la invoco, me cambia, me diriges con el pecho. ¿A dónde iré si tú eres el camino? ¿A dónde voy si sabes mi destino? En tu mente no sé qué está pasando. Yo te obedezco y seguimos caminando. Gracias al cielo, gracias a Dios por abrirme los ojos y va a llevar. Gracias al cielo, gracias a Dios. Gracias a Dios por abrirme los ojos y el corazón. Gracias al cielo, gracias Señor por toda la fuerza de mi interior. Que la luz del cielo sea nuestro consuelo cuando la noche nos quiera atrapar. Vamos a prender el fuego que cuando haya hielo nadie se vaya a congelar. Y seguimos caminando. Camino a la casa del Padre hay un solo camino, y el camino es el Señor Jesucristo morando en nuestro corazón. Y en el día de la victoria, en la eternidad.